Bienvenidos a un nuevo video de minicreaciones. El día de hoy estamos aquí en Minecraft, en Minipark temporada 2. El video bonus, por así decirlo. Tal vez lo divide en dos partes, porque pues sí es bastante lo que tenemos que trabajar para esto. Ustedes ya saben, lo vieron en el título del video. Y pues es en esta zona. Y también ya saben por qué se los dejé por ahí en una pequeña intro del video. Y pues sí, son bastantes los materiales que vamos a trabajar. Yo voy a estar trabajando el castillo pirotécnico de una sola torre. Lo podemos hacer de varias, pero pues es pues más trabajo. Y yo solamente les quiero enseñar una torre porque no tengo suficiente espacio. Tal vez sí quepan dos ahí en este espacio que tengo, o tal vez hasta las tres. Pero solamente vamos a trabajar con una sola torre para empezar. Por ahí va a estar apareciendo saludos para pues el que me pidió el castillo pirotécnico. Esta es la forma pues en que encontré cómo hacerlo de manera más fácil. Y pues por ahí ya cada quien va a elegir los colores que quiera. Yo pues para la base, para la torre en sí, que es pues el centro, el soporte de todo, voy a estar trabajando estas maderas, que es la de abedul y la de acacia, en vallas y en bloques. Todo eso lo vamos a trabajar por mientras vamos destruyendo por aquí. Y también va a aparecer saludos. Bueno, apareció para ahí la persona que estuvo más cerca de lo que en realidad es, que por ahí pues las encuestas en Instagram, para que vayan a seguirme, el link en la descripción. Fue la persona que más se acercó a lo que pues en realidad es esto. Entonces pues por ahí saludos. Entonces pues yo voy a terminar de destruir esto. Va a ser un área tal vez 20, 30 bloques de largo. Y de ancho pues estaremos ocupando lo de unos 10 bloques, para que tengas más o menos por ahí tu espacio. Un área 30 por 10. Va a ser tal vez un poco menos, no tengo bien medir pues cuánto mide. Pero aproximadamente es eso, de altura mide como unos 40 bloques, más lo que sale de los fuegos pirotécnicos de la punta. Yo lo conozco como corona, no sé ustedes cómo lo conozcan. Entonces es un poco fácil trabajar esto, no es gran dificultad lo que tiene. Lo más difícil son los mecanismos, que no se te junten. Pero para eso pues quédate al final del video. Por ahí vamos a estar trabajando todos los mecanismos. Por eso digo, tal vez lo vaya a dividir en dos partes, para que no sean tan largas. O tal vez sí sean un poquito largas, pero pues es algo que se ve bien. Tal vez faltó algo de iluminación por ahí, a lo que vieron en la introducción. Tal vez sí le falta un poco de iluminación, pero así se ve bien. Y creo que lo llené mucho de fuegos artificiales. Pero pues
Y ahí tú le puedes ir quitando o poniendo más. Yo solamente te voy a dar lo básico. Y aquí está ya nuestra zona libre. Entonces nosotros vamos a tomar todos estos materiales que ven en pantalla y aún faltan más. Simplemente vamos a empezar con vallas, como les mencionaba, y tablones de madera, de acacia y de abedul o del material que tú quieras. Yo la voy a poner más o menos por aquí. Y vamos a hacer pues un cuadrado de 3x3. Así, que quede un bloquecito aquí en el centro. Le destruimos. Y aquí tienes que elegir algún lugar para... Bueno, lo voy a hacer más para acá porque aquí tengo esto que es como para poder ver nuestro castillo. Entonces nosotros destruimos aquí hasta el fondo. Yo que estoy en un mundo plano, pues son tres bloques. Con esto está bien. Y de aquí me voy a ir haciendo una línea. Así. Aquí va a ser pues la unión del redstone. Yo creo la palanca la voy a poner por aquí. Entonces de aquí lo vamos a conectar y de aquí lo voy a girar un poco. Lo voy a girar hacia acá, que están nuestros camiones. Yo creo por aquí, creo que sí me fui derecho, sí. Entonces esto hay que conectarlo ya, pues va a ser a donde tú quieras. Pues en sí, tener tu palanca la distancia que quieras. Va a ser para activarlo, yo lo quiero tener un poquito lejos para que se pueda ver bien en sí lo que es cuando se encienda. Y está aquí. Ok, ya estaba cerquita. Ok, ahí está. Ahora pues simplemente vamos a tomar por aquí otra zona igual. Yo creo por aquí. Aquí es donde va a estar nuestra palanca. Vamos a tomar una zona hacia cualquier lado el que tú quieras de tres bloques de largo. No, cuatro. Cuatro o cinco. A ver ahorita cuántos ocupamos. Por dos de ancho. Así. Vamos a dejar uno. Y en el segundo vamos a poner un bloque cualquiera ahí. No, mejor. A ver. De este lado. O de que sea, creo que es lo mismo. Vamos a hacer un reloj. Para eso vamos a tomar redstone, antorcha de redstone. Y lo que vendría siendo repetidor. Ok, le pegué por ahí. Por ahí está, lo ponemos al 4 ticks. Y nosotros lo vamos a conectar por aquí. Aquí entonces ponemos otro repetidor. Y pues ya le ponemos el redstone hasta acá. Por aquí vamos a subirlo. Así. Para que podamos poner nuestro bloque aquí así sin ningún problema. Y le ponemos una palanca. La vamos a activar. Por ahí la activamos. Aquí no puedo bajar. Y hacia acá. Ahí se ve que está trabajando. Ok, se supone que no debería de trabajar. Dejen tomarme alguna poción de visión nocturna para que puedan ver bien. Creo que no es lo mismo de el lado donde pusimos nuestra antorcha.
Siempre lo pongo al contrario, chicos. No sé por qué, pero siempre se me olvida. Ok, ahí está. Debería de quedar de esta forma. Ponemos nuestro reloj. La antorcha pues quedaría pegada del lado del muro, donde quitas un poco más de espacio. Y el repetidor pues queda viendo hacia el otro lado de la antorcha. O sea, la señal viene aquí así, dando un círculo. Entonces quedaría viendo hacia allá y ya lo conectamos con un repetidor para que la señal no se nos pase para acá. Y queda activado por ahí. Nos venimos hacia acá. Vamos a poner otro repetidor en cuanto salga nuestro reloj. Le puedes dar los ticks que quieras. Y pues ya seguimos nuestro caminito. Lo seguimos hasta llegar al final. Por ahí cuando le haga falta algo de señal, pues ya sabemos, ponemos repetidores. Y por aquí vamos a romper esto así. A salir. Está muy lejos aquí. Bueno, por mientras lo dejamos así. Ya ahorita seguimos. Esto lo vamos a hacer. Y yo lo quiero trabajar. Como les digo, ya se los mostraré ahí en la introducción. Entonces van a ser 11 cuadros. Se podría decir 11 bloques de madera de altura. Cada bloque pues va a ser equivalente a 3 vallas de altura. Esto así. Esto vendría siendo un bloque. Y aquí ponemos uno y uno. Esto vendría siendo el otro bloque. Como les digo, cada bloque equivale a 3 vallas de altura. Lo que vendría siendo pues 33 bloques más o menos de altura. Entonces, nosotros vamos a irlo trabajando así. Como les digo, yo lo voy a trabajar 11 bloques. Pues ahorita vuelvo. Bueno, chicos, ya lo tenemos hasta acá. Ahí están los 11 bloques. Y como les digo, lo estoy trabajando igual a que ya les mostré. Entonces aquí vamos a trabajar otros 2 bloques pequeños. Ponemos así. Lo que vendrían siendo nuestro bloque, lo continuamos, pero este va a ser a 2 bloques de altura. Simplemente ponemos 2 bloquecitos así y trabajamos otro más, igual, de 2 bloques de altura. Quedaría algo así. Ahí está. Básicamente eso sería la torre. Ahora vamos a trabajar lo que vendría siendo todos los las figuras, por así decirlo. Y también, bueno, antes de eso vamos a trabajar algo más para subir el mecanismo hasta allá arriba. Y bueno, aquí para trabajar eso vamos a tener que meternos por aquí. Y en esta valla, la primera que pusimos, ponemos un bloque. Pues se supone que en este de aquí igual dejamos un bloque así de separación. Va a ir el bloque de la valla. Aquí está, pegado a la valla. Y dejamos un bloque. Y en el siguiente ponemos otro bloque. Que debería de quedar así, con redstone abajo. Y aquí ponemos una antorcha. No, si no, porque si no, no nos va a quedar. Vamos a abrir paso por aquí. Y esto de aquí lo vamos a tener que elevar. Así. Se supone que debería de quedar apagada. Ahí está, chicos. Simplemente lo elevamos así. Queda apagada.
Y pues nos volvemos a meter acá en nuestro torre. Y lo que vamos a ir haciendo aquí es pues una antorcha y un bloque. Aquí ya vas a ir pues del bloque de, en el que te encuentres de madera. Por lo regular van a ser dos de abedul y uno de acacia. Casi así es el patrón. Es abedul, antorcha, acacia, antorcha, abedul. Así se van dos bloques de abedul y uno de acacia. Ahorita vamos a salir para que puedas ver bien cómo está. Entonces, pues por mientras terminamos esto de aquí. Hasta aquí. Yo creo. Bueno, vamos a subirlo aquí. Que quede así tapado. Como se dan cuenta, pues queda el bloque de acacia dentro de lo que están de acacia. Y el de abedul dentro del que va de ahí. Abedul, para que no se vea, pues ahí medio pinto. Y ahí está. Esto ya lo podemos tapar. Ya. Ya no lo ocupamos. Entonces quedaría así de esta forma. Ahora sí, pues empezaremos con lo que vendría siendo de la decoración de algunos lados o las figuras. Para eso, bueno, si activamos aquí nuestra palanca, las antorchas deberían estar prendiendo y apagando. Ahí está. Eso quiere decir que sí está funcionando bien la. Activamos. Y pues ahora lo que vamos a hacer, como les digo, son las figuras. Vamos a tomar el abedul y nos venimos al tercer bloque. Este es el 1, el 2 y el 3. En la parte de abajo del bloque sacamos 1, 2 y 3 bloques. Por el otro lado también sacamos 1, 2 y 3. Quitamos esta. Y quitamos esta valla de aquí igual y lo conectamos así y le ponemos redstone ahí así y por este lado también. Ahora vamos a tomar un color el que tú quieras. A mí me gustaría colores como claros, que no sean en sí muy oscuros para que se vea bien. Yo aquí ya tenía algunos. Voy a tomar para este el amarillo. Y ponemos 1, 2 y 3. Así de esta forma. Luego ponemos 1. Y luego ponemos 3. 2 y 3. Así acá igual bajamos solamente 1. Y después uno, otros 3. Así, 2 y 3. Lo repetimos, ponemos uno solito, luego tres y finalmente uno. Ahí estaría. Eso pues es lo del bloque del centro. Lo vamos a sacar uno hacia cada lado. Así de esta forma. Para que se vea bien y para que podamos trabajar con lo que vienen siendo los fuegos artificiales por ahí dentro. Yo creo ahorita hacemos en esta parte las figuras y para la siguiente parte nos dedicamos a poner lo que vienen siendo ya los mecanismos bien en forma. Y por este lado trabajamos otro círculo exactamente igual. Lo puedes cambiar de color o hacerlo con otro color diferente. Yo lo voy a hacer con otro y ahorita vuelvo. Bueno, chicos. Aquí está. Esta es la parte de atrás. Dejen darle la vuelta. Se supone que nosotros lo vamos a ver por acá. Y ahí empieza a agarrar un poco más de forma. Ahora vamos a elevar dos bloques de aquí del centro. Uno, dos. En el tercero. En el tercero está bien. Aquí vamos a hacer uno de cinco. Este mide tres. Ponemos
dos hacia cada lado. Ahí debería medir 5. Luego levantamos 1. Y creo que aquí ya son 5. Sí, chicos, aquí podemos 2, 3, 4 y 5. Luego podemos otra vez 1. Y luego otro 5. 2, 4 y 5. Aquí igual pues subimos 1 y después subimos 5. 2, 4 y 5. Y le cerramos. Igual va a ser por los 3 de ancho, o sea, uno hacia cada lado de esto. Y por este lado vamos a trabajar exactamente lo mismo. Un círculo pues igual. Entonces era 1, 2 y en el tercero. Ponemos ahí así. Aquí son 2, 3, 4 y 5. Luego es 1. Y luego son otros 5. 2, 4 y 5. Por acá abajo le completo los 5. Subimos 1 y subimos 5. 2, 4 y 5. Y le cerramos. Ahí está. Se empieza a ver bien. Y ahora vamos a trabajar otro más. Un poquito más alto. Para eso voy a tomar este azul y el verde. Y de aquí mismo del bloque del centro. 1, 2 y 3. Creo que ahí está bien. Y otro más. 4 bloques de altura. Y aquí 4, 1, 2, 3 y en el cuarto. Aquí trabajamos otro igual de a 5. Ahí van 5. Luego 1. Y luego 5. Así de esta forma. Otra vez 1. Otra vez 5. 2, 4 y 5. Por este lado jalamos 1 y jalamos 5. Y cerramos. Está bastante fácil, como se dan cuenta. Lo difícil ya va a ser los mecanismos. Y pues por este lado igual trabajamos. Esperen un momento. Bueno, chicos, aquí me equivoqué. Estoy checando. Y vamos a bajarlo un bloque. Ah, no. No era bajarlo. A ver, aquí era 1, 2 y está en el tercero. Hay que subir este, que sea el cuarto bloque. Entonces, pues simplemente es subir un bloquecito en todo. Así de esta forma. Y destruimos el que está pues hasta abajo. Por aquí también. Y ahí quedaría nuestro círculo de 5. Este creo que sí quedó bien aquí. Sí, chicos. Solamente era este, el de en medio. Subirlo un bloque. Como ven, está bastante sencillo subirlo. Simplemente ponemos esta capa por aquí así. Y destruimos el de abajo. Así. Y pues acá arriba igual. Solamente hay que poner una capa. O un bloquecito más. Y destruimos el resto. Ahí quedó. Entonces de este lado igual trabajamos otro círculo. Entonces al 1, 2 y en el tercer bloque. Aquí sería otro circulito de A5. Bueno, chicos, aquí se vería de esta forma. Se ve bastante bien hasta acá. Que tengo mi zona para poder verlo. Se ve bastante bien. Acá, que es la zona más cercana, pues quién sabe si se alcance a ver bien todo. Yo creo sí. Entonces,
Pues ya aquí vamos a trabajar las figuras que nosotros queramos. Y aquí vamos a trabajar algo más. Voy a trabajar los mismos colores que había trabajado pues en aquel otro. Lo hice en otro mundo por si llegan a preguntar. Entonces de aquí con amarillo vamos a rodear esto. El último blanco que tenemos, o de abedul, pues simplemente lo rodeamos así. Y sacamos otro más, pero este va a ser con azul. Yo lo voy a trabajar con azul. Ya va con los colores que tú quieras, como en todas las atracciones. Hacemos esto así. Y aquí voy a trabajar el rosa. Para esto voy a hacer una especie de pico o de punta que quede así. Hacemos una de 3. Damos un 5. Luego 3 y luego 1. Por los cuatro lados. Aquí pues yo lo puse como que ya está desdoblado. Hasta acá es donde vendré como la corona o la punta del castillo. Como les digo, no sé cómo la conozcan. Y pues la mayoría de castillos traen por aquí algo que trae letras. Por lo regular son de ferias. Y dicen, por decir, Feria Mine Park 2020 o no sé. Dicen, o dependiendo para lo que sea. Por ahí luego traen cosas. O pues traen como que una flor o coronas que pues a ver que se prende, como que se desdoblan. Y pues ya cae aquí, es lo que intenté hacer aquí, así. Como que ya está desdoblada y cayó así. Y pues a este le vamos a dar otro bloquecito aquí de altura, solamente para que se vea mejor. Solamente en lo que vienen siendo las esquinas o la orilla, el contorno. Hacemos básicamente esto. Y ya quedaría esto así pues terminado. Como te digo, puedes trabajar las figuras que tú quieras ahí. Y pues bueno, chicos, este capítulo lo dejamos hasta aquí. Esta parte de cómo hacer un castillo pirotécnico en Minecraft. Puedes hacer varias torres y pues simplemente haces el mismo mecanismo por ahí. Simplemente lo unes para tener un solo reloj y que no se le guíe mucho. Entonces, pues hasta aquí la dejamos. Suscríbete si eres nuevo. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que están por venir. Y comparte el video con todos tus amigos. Por ahí venme a seguir en mis redes sociales y dale like para la siguiente parte. Y pues nos vemos en la próxima. Hasta pronto.